Las revoluciones no solo intentan cambiar los paradigmas de una época y con ello a la sociedad entera, sino que simultáneamente, en el mismo proceso, se reinventan. Quienes alientan a que en Cuba se desencadenen estallidos sociales y tratan por todos los medios de provocar una situación de ingobernabilidad, prefieren no ver las virtudes de nuestro sistema, porque abrir los ojos a ellas equivaldría a mirar de frente y a todo color la gigante obra humanista de la revolución. Sobre cómo defenderla de estos ataques en contra de un pueblo que ha labrado, con sudor, soberanía y dignidad, y en medio de cientos de obstáculos ha tenido fuerzas todavía para regalar solidaridad a otros países, estaremos hablando hoy. Así que quédese con nosotros porque esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Hoy toca pase de lista, y qué mejor manera para empezar que con noticias de la plataforma multimedia independiente El Toque, un proyecto nacido del departamento latinoamericano de una emisora radial holandesa, sí, holandesa, que les importa tanto nuestro bienestar como a un pingüino el horóscopo. Aunque todos sabemos quiénes están detrás verdaderamente de este proyecto, porque claro, no es suficiente el video de las cámaras de seguridad de la embajada. Es más fácil destinar fondos para estos medios e inventarse pretextos para no hacer nada ante estos hechos, como de costumbre. Por otra parte está el señor Andy Vázquez, el refugiado del imperio, que como muchos para comer tienen que hacer lo que sea, incluso hasta vender armas. Buenas tardes, bienvenido a Miami Chili Supply, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, yo realmente, mi nombre es Facundo Correto y quería comprarme un juguetico, porque yo sé que aquí hay dos o tres que se quieren hacer los graciosos conmigo y aquí no va a pasar eso. Entonces yo he visto que los grandes compran aquí, yo he visto Eliecito yo veo que él compra aquí también. Y el contrincante mío político más fuerte, Otaola. Correcto. Yo sé que están armados a los hierros. Y yo quería armarme. No por ellos, porque yo los quiero y somos amigos. Pero políticamente no pensamos igual. Pero por si algún sinvergüenza se hace loco, sacársela. A mí no me gusta disparar. Lo mío nomás sacarle señal. ¿No me entiendes? Es que le echamos juguetico de los buenos aquí. ¿Qué usted me sugiere? Bueno, yo le sugiero, por ejemplo, este es el famoso AR-15. Lo usa el ejército de los Estados Unidos. ¿Es qué? Usted no sabe quién soy yo. Soy Facundo Correcto. A mí no me pongo un arma americana ahí. Usted llévese para allá. Y si usted me quiere vender, me voy. Aquí no hay nada para mí. Bueno, aquí tengo algo. Aquí, si me saca algo soviético, me quedo. Pero yo aquí, ¿eh? Aquí tengo algo un tanto obsoleto de la antigua Unión Soviética. Eso es lo mejor que han inventado, chicos. Me recuerdo yo la preparación militar mía. Oiga, usted me deja loco. Si me saca una Macaró, ahora se la compro. ¿No? Bueno, Macaró, casualmente, esto es lo que usa el jefe sector tuyo en Cuba. ¡Mentira! Igual, está un poco obsoleto también, pero. Ay, chico, la vieja Macaró. Óigame, ahora sí llegué al lugar correcto. Y tú, si te quieres echar algún juguetico, echa para acá, para Miami Shark Supply. Envuélveme la dos que me la llevo. Ven acá. No puedo pagar con peso cubano, ¿eh? No, desafortunadamente no. Bueno, algo haré. Envuélveme la que me la llevo. Esto es Miami Shark Supply. Con casi 800 mil millones de dólares, Estados Unidos es por mucho la nación con mayor gasto militar del mundo. Como dijera el expresidente Jimmy Carter, la nación más predispuesta a la guerra, dada que solo ha tenido 16 años de paz de los 242 de su historia como nación. Solo el hecho de pensar que los dirigentes que rigen el destino de la humanidad prefieren hacer negocios que salvar vidas humanas deja mucho que desear. Y así lo describe muy bien el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el siguiente video. Les ofrezco disculpas por lo que voy a decir. No lo digo de mala fe, sino para que hagamos conciencia. No es posible destinar para la guerra en Ucrania 40 mil millones de dólares y no poder destinar 4 mil millones de dólares para un plan de apoyo a los pueblos que por necesidad tienen que abandonar sus comunidades y a sus familias. Pero es una concepción. Lo del señor de Texas, ¿cómo va a estar poniendo boyas con alambres de púa? ¿Por qué no hace una colecta en Texas, que es un estado tan importante económicamente, para ver cuánto pueden aportar de ayudar a Guatemala y ayudar a Honduras y ayudar a El Salvador y ayudar a Haití
de ayudar a Belice y ahora ayudar a Venezuela y ayudar a Colombia y a ayudar a Ecuador. No quieren ayudar a Cuba, pero hay otros países. Deberían también de ayudar a Cuba. ¿Qué tiene que ver lo ideológico? ¿Qué tiene que ver lo político con lo humano? La verdadera política es buscar la felicidad de la gente. Esa es la verdadera política. Terrorífico. A estas alturas creo que habrá poca gente que piense que la finalidad de la guerra sea la paz. Sin lugar a dudas, la finalidad de la guerra es el negocio. Es más rentable financiar la industria bélica e imponer sanciones. Pero hagamos un alto y veamos qué nos trae esta vez Michelle Torres en la mira. Hola, Jorge Luis. Hola a todos los televidentes. Desde aquí, desde una ubicación que no puedo divulgar por razones de seguridad nacional, les traigo un tema que se ha hecho viral en las redes digitales y es el regreso de los orichas. Pero no voy a ser yo el que les hable sobre eso, sino les traigo un video del necio del proyecto que lidera el periodista Pedro Jorge Velázquez. Aquí lo compartimos. Suelten todo lo que están haciendo ahora mismo y atiendan para acá. Suelten, suelten todo y atiendan que les traigo notición. Los orichas regresan. Sí, exactamente. Los orichas, el grupo de Roldán, el ruso y Yotuel, del cual seguramente tú has escuchado muchísimos temas en el pasado. Sí, regresa para el 2024. Pero no son los orichas. Vienen con un pequeño detallito, que no va a estar ni Roldán ni el ruso. Los orichas sin los orichas, algo así. No, no son los orichas con inteligencia artificial, caballero, de verdad. Los orichas, que Yotuel lo ha dicho, que regresan. No va a estar el ruso ni Roldán, pero bueno. Sí, seguramente que usted se está preguntando lo mismo que yo. ¿Quién entonces va a cantar con Yotuel? Bueno, él ha anunciado que será un artista de Estados Unidos y otro de España. Pero no, no se sabe quién. Tampoco, no. ¿Cómo va a ser Otaola y Junior García los integrantes de los nuevos orichas, caballero? Respeten un poco de Yotuel, ¿qué les pasa? Si usted tenía deseo de oír de nuevo orichas o ver de nuevo grupo orichas, no espere más. Descárguese un tema o descárguese un video, porque realmente lo que vamos a tener no es orichas. Es una copia barata, vaya, una cosa. O que le hubiesen puesto un nombre nuevo al grupo y ya está. Realmente no se veía cosa igual desde que a Yotuel lo sacaron de Masterchef por no echarle azúcar al postre. Nada, parte de la decadencia de esta gente que se han dedicado al negocio contra Cuba, pero que ahora se les va pasando su cuarto de hora. Ustedes manténganse con el programa. Chao. Intentar cortarle el envío de petróleo a Cuba o sancionar a navieras por trasladarlo es un acto de piratería económica que va llegando al extremo. Según el Departamento del Tesoro, desoírlo implica la congelación de los activos de esas entidades en Estados Unidos y la prohibición para recurrir al sistema financiero de ese país o realizar negociaciones con compañías de este. Solo quien se estima a Dios en la tierra puede imponer sanciones de tal naturaleza, marcadas por la inmunidad y la injerencia que entierran hasta el subsuelo el derecho internacional y la soberanía de naciones. Se torna obvio el propósito disuasivo de estas sanciones para las empresas de transporte de petróleo, que como consecuencias trae afectaciones en la movilidad de alimentos, en la transportación obrera y pública y, por supuesto, en la generación eléctrica que ha creado la situación energética que hoy atravesamos. Como un disco rayado, los medios al servicio de la agresión contra Cuba han llegado hasta publicar el mapa con el movimiento en tiempo real de los tanqueros y los buques, acusando a nuestro país de violar sus medidas. Piensan que Cuba cederá. Tampoco ven cómo sobrevivimos en la actual contingencia energética. Alucinan. ¡Vamos, cubanos! ¡Se debe! Se
63 años cumple hoy la mayor organización de masas en Cuba creada por el comandante. La célula del barrio que canaliza las necesidades del pueblo y lo une para defender la obra de la revolución. En este día de aniversario de nuestra mayor organización de masas, invitamos a Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial de los CDR en La Habana, para nuestro CAO. Un saludo y un abrazo sincero para toda nuestra teleaudiencia del programa Confilo, un programa que siempre está en defensa de la verdad y de los valores de la Revolución Cubana. Primeramente, felicitar a todos nuestros cederistas del país, especial los de la capital, por el advenimiento a este 63 aniversario de la Organización de las Familias Cubanas. Nos encontramos desarrollando el 10º Congreso de la Organización, un congreso que viene con expectativas y con nuevas transformaciones para desde el barrio defender los valores y la conquista del socialismo. Estar más unido que nunca es el lema y es la consigna que tenemos que seguir defendiendo entre todos los factores, todos los revolucionarios y todo nuestro pueblo en general. Así que un abrazo reiterado, porque todos somos cederistas. Cometen una injusticia histórica al desconocer el sentido social de la revolución en sus casi 65 años. Les cuesta creer que para nosotros resulte imprescindible defender lo que tanta sangre ha costado. Y se preguntan por qué. ¿Por qué defender la revolución cubana? Porque es la expresión viva de las duras luchas del pasado, de la esperanza permanente, y porque en una época tan efímera como esta, nos obliga a poner junto a ella nuestros ojos en el futuro, aunque ello implique brincar con todas nuestras fuerzas sobre el bloqueo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, en Telegram, participe en nuestros grupos de debate y mándenos videos sobre lo que está pasando en el mundo digital, sea parte de nuestro equipo. Nosotros nos vemos el martes de la próxima semana, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con Filo. Chao.